¿Qué pasa, compañeros de Recetas con Gol? Poncho Cadena les saluda y listo para tirar, a patear al arco. Hoy vamos a tener un carpacho de jamón de pato con una ensaladita de cilantro y hongos cremini y hongos París o el champiñón. Aquí tengo una pasta. Lo que hice es tomar un kilo de chile ancho, mitad de aceite de olivo, mitad de aceite vegetal, una cabeza de ajo y lo ponemos a cocinar a unos 92 grados centígrados. El chiste es que no se haga una fritura, no, sino que se vaya confitando, un burbujeo, un poquito con un cierto ritmo, vamos a decir. Y luego ya se deja enfriar y molemos esto y nos queda esta pasta de chile ancho. Vamos a poner 2 cucharadas. Aquí están los ajos confitados. Vean qué suavecitos están. Yo voy a poner unos 4. Vamos a comenzar a aplastar. Estamos haciendo una capa de sabores. La defensa de la vinagreta. Vamos a agregar un poquito de miel de agave. Un poquito siempre decimos, ¿no? Y le aventamos un caramazo. Y como es una vinagreta, que es lo primero que vamos a usar, o agregar en los elementos líquidos, pues la parte ácida, que en este caso es el vinagre. 6 cucharadas. Ajómetro, dije. Y ahora vamos a agregar el aceite que nos quedó y que se enfrió. Entonces se hizo una emulsión. Vamos a empezar a agregar de a poco. Vamos a probar. No es por nada, pero me quedó la primera. Así que pueden jugar con el vinagre. La verdad es que quedó justito de vinagre. Nada más le va a faltar que agregue sal. Vamos a agregarle. Es un toque al final. Lo que el ácido era al principio y luego el aceite. Pues sí, pero luego al final quiero el perfume de este jugo de naranja que le va muy bien al pato. Entonces lo voy a dejar acá. Pues bien, vamos a buscar este otro bowl. Dejamos la vinagreta acá esperándonos y vamos a comenzar a trabajar nuestra ensaladita. Vamos a utilizar una cebollita morada, el hongo París, el alamonadito, el cremini, un poco de sal, pimienta. A mí en lo personal me gusta agregarle el orégano seco también. Ahí está. Y se acuerdan de la naranja que habíamos cortado. Ahí la vamos a agregar. Agregamos el platito, todos los ingredientes. Vamos a poner de nuestra vinagreta. Mezclamos. Se preguntarán, ¿y dónde está el carpacho? ¿O dónde está el jamón de pato? Está en el refrigerador, pero vamos a terminar, espérenme. Con cilantro, así unas mechas. Dejamos reposar flaco. Toma, haz tus maletas. Que nos vamos de gira, vete. Pues bien, miren, es una pechuga de pato. Pueden encontrarlo en cualquier parte. Si no encuentran jamón de pato, puede ser jamón serrano, prosciutto, lo que ustedes quieran, hasta un jamón de puerco también puede ser. Y entonces, lo único que sí es importante, un poquito de una sal, algún cristal de, o una flor de sal, ¿sabes? Vamos a agregar la ensaladilla. La receta es mía, el gol es de ustedes. Pues bueno, esto ha sido una receta también para un buen partido de fútbol y nos vemos a